Dígame. Hola, amigo de Día. Le llamo de aquí, de la compañía de seguros. Sí, dígame. Vamos a ver, ustedes han asegurado un de color blanco, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, aquí las bonificaciones tanto de usted se le han pasado para que le saliera un poco más barato para su hija, por lo que veo aquí, ¿no? Sí. ¿Esta operación quién se la ha hecho a usted? Pues no lo sé, pero alguien de la mutua. Vale, perfecto. Es que esto no sé si se lo han comunicado, se lo digo porque soy el responsable del departamento de pólizas, y esto de haber pasado las bonificaciones de usted a su hija, en este caso, pues le cuento, vamos a tener que subir la póliza a usted, ¿eh? ¿A mí? Sí. ¿Y qué culpa tengo yo de eso? No es una cuestión de culpa, es que de una manera o de otra usted lo que ha sido es darle a su hija la bonificación de puntos, se las ha pasado usted a su hija. Sí, pero porque se lo dijeron, no sé, el que le hizo el seguro le dijo eso y dijo que a mí no me perjudicaba para nada. Vamos a ver, señor Manzano, a ver si yo puedo hablar con usted y usted me entiende de lo que le quiero explicar. Es decir, usted está en nuestra compañía de seguros y usted ha traído un cliente que es su hija y que me parece perfecto, pero la señorita pues ha venido a nuestra compañía y hemos hecho una bonificación de usted a ella. Sí, mi hija me dijo eso, que habían hecho una bonificación de no sé qué y le sería el seguro más barato a ella. Correcto. Pues entonces el problema está en que ahora tenemos que subírselo a usted. ¿Y cuánto me subiría a mí? Alrededor le va a subir pues un 10%, 15, unos 60, 70 o 100 euros más, ¿eh? Así, a usted. Bueno, pues entonces lo voy a hacer hablar con ella y a ver qué No, no, vamos a ver, si es que el problema está en que no se enteran ustedes, ese es el problema. ¿Cómo que no nos enteramos? No, vamos a ver, usted cuando hace una bonificación y pasa usted los bonos suyos a su hija, usted se queda sin ellos. Entonces usted tendremos que aumentarle la póliza a usted. De momento la póliza no me va a aumentar nada. No. Vamos a ver, señor Manzano, parece ser como usted o no me quiere entender o se lo tengo que explicar otra vez. Que usted ha dado... No, espera un poco, que te lo voy a explicar yo de otra manera. No me vas a subir nada y te vas a tomar por... O sea, eso está muy claro. Tomar por... Vamos a ver, señor Manzano, vamos a ver si... Señor Manzano. Espérese un momentito, porque vamos a explicárselo por buenas, porque si no por malas, es decir, le hacemos aquí pues un problema. ¿Qué problema vas a tener tú? No, pero vamos a una cosa, que usted no puede dar los bonos a su hija y que usted se quede los sin... Los bonos se los voy a quitar a los niños, ¿qué te parece? Yo le digo ya lo que es el aumento que tiene usted de póliza. Bueno, está haciendo una mala hostia, macho. No, vamos a ver si nos podemos llevar bien. Mira, te vas a ver. ¿No sabes nada más que eso? Vamos a ver, señor, que está usted... Mira, ya está, vamos a ver, me vas a tocar los... Vamos a ver. No se ponga usted en tensión, vamos a ver. Vamos a ver. Estamos hablando de un seguro de coche. Un seguro, sí, un seguro, que lo tengo pagado y ya está pagado hasta que me cumpla. Hala, a tomar... Vamos a ver, señor Manzano. Dígame. No hace falta otra que se... Otra vez vamos a ver. Se está usted poniendo muy nervioso. Le vamos a mandar un chaleco de estos de para cuando se quede usted averiado. ¿Cómo que me vas a mandar un chaleco? ¿Un chaleco? ¿Para qué me vas a mandar también un chaleco? De regalo. Más luego le vamos a regalar también... ¿Para qué falta chaleco de regalos? Y le vamos a mandar también lo que es el quitasol para cuando vaya usted a la playa. Te voy a mandar a tomar por... No, vamos a ver, señor. Sí. No se ponga usted tan nervioso porque le vamos a subir la póliza del seguro. Si usted lo que... Me va a subir una... ¿Seguro? Me va a subir una... No se ponga usted así, hombre. Le voy a pasar un momentito con el departamento de facturación. Escucha, ponte tú ya, cariño, cuando coja el teléfono. Ay, qué risa con tu padre. Me tiene hasta los gatos de esto, ¿eh? ¿Pero por qué? ¡Señor Manzano! ¿Qué pasa? Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. ¡Vaya cómo defendemos el seguro! ¡Me estaba poniendo la mala hostia! No, que no pasa nada, que es todo mentira, ¿de acuerdo? Venga, vale. Venga, un abrazo muy grande. Adiós, María, cariño. Gracias. Venga, vamos a ver esas compañías de seguro. ¿Sí? Buenos días, soy el funcionario 465, le llamo del departamento de casamientos de aquí del juzgado. Vamos a ver, ustedes tienen para confirmar aquí, por lo que veo, tienen ustedes para el día 3 de marzo a las 12:30. Sí. Vamos a ver, ustedes han presentado toda esta documentación y han pagado ya las tasas. Sí, está todo. Es que lo que estoy viendo aquí en el expediente que estoy mirando, porque yo soy el inspector de aquí del ayuntamiento, el que se ha encargado del tema, es la tercera vez que se casa este señor. ¿Qué? No, tiene que estar mal. Que yo sepa y que él sepa tampoco. Yo lo que veo aquí, este señor ha tenido, es el tercer matrimonio ya con usted. Ha tenido dos anteriores. Es que me estoy quedando blanca ahora mismo. No lo sabía usted, ¿no? No, sabía que había estado...
como entre medio casarse o no casarse una vez. Porque usted ha hecho investigación un poquito de sus anteriores relaciones y más o menos... Hombre, tal, ¿no? Hablas con hermanos, con amigos, con sí. tal, y pues cuando él se estaba viviendo con esta, y ya te... Bueno, pues si vivías con él, y fue... Y yo ya lo sabía, pero de ahí a boda... Ya. Pues está casado. Además, este hombre tuvo relación con una persona bastante conocida, ¿eh? ¿Cómo? Uno lo tuvo en Brasil, que lo tengo aquí además, en Sao sí. Paulo. Este señor estuvo casado con Regina dos Santos. La madre que me parió. Sí, con la bailarina y cantante. Y luego se divorciaron y este señor se casó... La tiene usted que conocer, que es española. Vasca. Vasca, correcto, sí, que levanta... Sí, espérese, ¿cómo se llama? Se llama María Rosa o Rosa María... Esa es otra que tuvo después, esa es otra. Ah, ¿también? Sí, es que en total yo ahora mismo... yo se lo digo porque yo estoy obligado, como inspector de aquí del ayuntamiento, yo estoy obligado... Y a decirle... yo se lo agradezco. Sí, porque este es un golfo, este con el que se va a casar usted es un golfo. Porque es que ahora mismo estoy mirando el panorama aquí que tiene. ¿Sabe usted cuántas novias ha tenido oficiales? No. Mire, le cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 24, 37... En un año tuvo 37 novias, que vino por aquí a hacer los papeles y al final no se casó. Pero que fue a hacer los papeles. 37 veces, hace 6 años. No hemos vuelto a saber nada de ellas. Y estuvo... Hombre. Sí, dígame. Yo, la chica que le digo, sí, fue hace 6 años o 7. Sí. ¿Qué tal era esa? Era una chica normal. Sí, ya, bueno, tampoco hace falta que entremos en el tema. No, lo que pero pasa que era una chica normalita, que no tenía... ¿Y qué tal es este hombre? Porque yo tengo que saber un poquito. Conmigo... ¿Qué tal, bien? ¿Le cocina? Es muy muy trabajador, sé que es cocinero. ¿Le cocina bien o no? Cocina perfectamente, ¿Qué es lo que mejor hace? Pues a mí es que me gusta casi todo lo que hace, porque tenemos gustos muy similares. Pero tendrá que tener alguna especialidad. Pero esto es una broma, entonces. Esto es una broma fresquita, muy rica, que te estamos gastando en Atrévete de Cadena Dial. Porque si tiene algo que ver lo de las 6 bodas con la cocina, mira, por ahí no paso, guapo. Te voy a pasar tonta, sí, pero boba no. Te voy a pasar con este gran cocinero, te paso un momentito. Sí, que le voy a dar 2, que verás. ¡Hola, mi vida! No eres golfo, ¿Te has conocido a todos mis pretendientes? No, pretendientes no. Si de verdad te llegas a casar con la dos Santos, están muertos, según llegas. Cojo la asada y te enchufo así, pero vamos. Bueno, Marisa, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Que es todo una broma, que tienes un hombre maravilloso, cocinero, y ya verás tú qué comidas que te va a hacer. No, ya verás, te digo. Con su me la paga. Correcto, con su caldito y todo, para mojar pan. Venga, un abrazo a los dos. Felicidades por la boda. Gracias. Chao. En Cadena Dial. ¿Sí? Muy buenos días. El señor Don Didac. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamamos de aquí de la Policía Municipal del Ayuntamiento de... ¿Sí? Referente a una retirada de su vehículo. Sí. Vamos a ver, usted abonó la multa, pero me han hecho un informe los señores agentes de que parece ser que tuvo usted unas palabras en el ayuntamiento, en la policía municipal, referente a que no estaba usted muy en ajuste sobre la retirada de su vehículo. Sí. Vale, ¿me podría explicar esto, señor sargento de guardia? No fue nada, fue uno que se metió. Estaba hablando con el señor que me atendía y el otro se quiso meter... Y le dice que hiciera su faena, que ahora no, el otro ya está. Bueno, pues tenga usted cuidadito con esa soberbia que tiene usted, porque posiblemente hagamos un informe de incidencias con usted, ¿eh? Que parece que tienen poca faena o algo. ¿Perdón? Que si tienen poca faena o algo. Que si tenemos nosotros poca faena, ¿dónde se encuentra usted ahora mismo, por favor? Pues mire usted, yo ahora mismo estoy en mi casa durmiendo muy a gustito. Dígame, por favor, su dirección un momentito. Métase usted en su ordenador y mire dónde vivo. No tengo yo por qué decirle mi dirección. Le voy a decir una cosa, le veo un poquito chulo. No, chulo no, pero vamos a ver, me parece increíble que me esté llamando para la lotería esta, la verdad. Sí, pero no se preocupe. La multa está abonada, la grúa está abonada, ya está. Usted es contento, yo mosqueado y ya está. Sí, pues no se preocupe que ahora en cuanto me traigan la dirección voy a mandar un coche de patrulla y voy a ir yo a hablar con usted personalmente a ver si esa chulería que tiene usted por el teléfono me la va a demostrar usted a mí delante de mi despacho. Bueno, delante de su despacho, delante de donde quiera. Pues ahora, si no le importa, me van a dar la dirección de su casa y voy a ir a buscarle. Simplemente a decirle eso. Pero vamos a ver, ¿usted viene o yo voy al despacho? No, espérese un momentito que voy a mandar un coche patrulla que voy a buscarle yo.
Ah, que me vienen a buscar y sí, todo. Sí, sí. A ver, claro. El servicio completo, ¿no? El servicio completo, sí. Me llevo el coche, despierto al conductor, le toco los cojones y me voy a buscarlo a su casa, ¿o cómo va? Vale, esto, pues eso de los cojones, a ver si me lo dices cuando estemos aquí en las dependencias. Oye, sí. Que vengan los antidisturbios. No, es que los antidisturbios no me va a hacer falta para cuando llegue yo del tortazo que te voy a meter en cuanto te vea la cara. Y esa chulería que tienes y esa maca red que tiene te la voy a quitar de un guantazo. Si de gilipollas tienes un rato, ¿qué tienes? ¿El completo? ¿Tú también? No te preocupes que todo esto, ¿sí?, te va a costar caro, sí. Porque, si me vas a enderezar. Claro, te voy a preparar un pincho de tortilla, una cervecita y nada más entrar unas aceitunitas para que te lo vayas tomando con buen rollo. Pues que haga amable, ¿no? Claro, ya lo verás. Eso sí, el tortazo de postre que te vas a llevar, te aseguro que vas a dar vueltas por aquí. Eso te lo garantizo. Si es que os pensáis que soy Dios, eso, algo, y luego resulta que soy unos palanganas. Unos palanganas. No vas a tener los huevos suficientes para que todo esto me lo digas ahora aquí en el despacho. Fíjate. Vaya, lo mira, que te espera, digo. Espera, mira, ahora mientras venga me lo voy aprendiendo. Sí. El derrape va a ser el tortazo que te van a dar. Palangana, sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que me va a salir delante. Eres tú muy quie, me parece a mí. Eres sí, muy ¿no? quie, sí. Ya verás cómo te vamos a levantar de la cama. Sí, la torta, no te... Bueno, venga, va, hombre. Sí, vas a pillar, pero ya verás cómo vas a pillar. Madre mía. Pa. Sí, te paso un momentito con el teniente de cuartel. Madre, ¿que eres de la dirección también o...? Listo, que eres un tonto. ¡Cari! ¿Qué? ¡Cari, cómo te lo has podido creer! Bueno, ¿cómo me despierto a esta hora para esto? Esto para flipar. Didad, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, pero ¿qué pasa? ¿Pero que vas de chunorri por la vida? De Chuck Norris con esta gente, madre mía, vaya tela. Escucha, Didac, pero no me has conocido, ¿no? Yo qué coño te voy a conocer, yo no me conozco ni yo ahora mismo. Bueno, pues escucha, un abrazo muy grande. Adiós, hasta luego, simpático. Adiós, chao, adiós, chao, adiós. Chao, chao, chao. En Cadena Dial.